La verdad no sé, o sea, pasa y pasa el tiempo y acá estamos. Pucha, claro, es que el tiempo también es una cosa muy complicada, porque al final los relojes de arena no son tan Es que confiables como las depende. clepsidras griegas. Yo encuentro ¿Entiendes? y es yo mi método infalible. Yo lo que te estaba diciendo A ver, es que espera, no, no, espera. lo. ¡Ah! ¡Godoy! ¡Ah! El mensajero de Godoy. Claro. ¿Mañana? Bueno, lo esperaremos mañana. Dígale que nos vemos. Muchas gracias. Ya, pero al punto de lo que yo quería llegar. Los choclos no transmiten bien el 4G. ¿Y cómo Y. acabo de Pero yo hablar? necesito a un perro que tiene otitis que se sane. No me sirven los Es que choclos. tú tienes que trillar los cardos, po. No, mira, si el problema mira, cuando el agua hierve y a 100 grados está bien, pero cuando ya hay que hervirla a 110, está un problema. No, Hay que tener ojo con eso. tiene un punto muy válido, porque la verdad yo estaba pensando lo mismo sobre el cultivo de la cereza. Justamente. ¡No! Y la cereza, otro problema, pero eso. Es que eso la verdad es que necesita una atención muy No, pero atenta. es que tú no entiendes. O sea, yo te estoy diciendo que los galgos franceses no funcionan. Pero si eso te estaba diciendo yo, que No, al pero es que, final no, los no, no, porque. burros. Efectivamente, partes tú. Pero, ¿sabes lo que a mí me preocupa? Cuéntame. Godoy. ¿Cuándo va a llegar Godoy? La verdad es que es un tema que me deja un poco corto de sueño. Es preocupante, ¿eh? Es preocupante. Yo la verdad es que no sé qué pensar. Es que sobre todo en el tema que nos trae acá no puede no venir. Sigue siendo o da para pensar mucho. Da para pensar. Es importante pensar. Bueno, se vuelve muy complicado, sobre todo con el tema de los tomates. No. Bueno, es que el tema de los tomates es un tema muy de larga data. Data de por allá del milenio anterior a este. Y anterior al que le antecedió. Ojo que hay casos, y no son pocos, estudiados por varios, de milenios que no eran antecedidos por los milenios anteriores. ¿Y quién lo sucedía? Los posteriores. Ahí está el problema de las unidades de medidas que me mencionabas, Y las po. unidades democráticas. Claro. Sí. No, en todo caso, ¿qué prefieres tú? ¿Los grados Celsius Yo soy de Kelvin. Oye, ¿irá a venir el tal Godoy? Y a esta altura ya no sé. Y es extraño con lo puntual que es siempre. No, yo creo que se le perdió la clepsidra. De todas maneras, él no es así. Pero es extraño aún así que no venga. Me tiene preocupado el Godoy. ¿Qué hora hace, no? Uf. Es muy tarde. Está atrasado. ¿Vendrá en el tren? No sé, pero si ya no pasa el tren. Ya, pues. Entonces nos vamos. ¿Nos vamos? Vamos. Vamos a buscar a Godoy. Ya, vamos, vamos, Vamos vamos. arriba. Espérate, Ángel. ¿Y dónde estarán estos hueones?